Que se llama Modo Verano 2019. Unos acople, unos cortes, pero faltó un camarógrafo. Tenemos una sola camarógrafa, la señora Estela. Ahora le vamos a contar quién es Matías. Le vamos a contar toda la historia. Está la gente de Araverá con nosotros, coreógrafo de pista, coreógrafo del escenario, es decir, del anfiteatro. Coco Marola, está el director general Matías, ya lo voy a saludar. ¿Cómo estás, Matías? Pero muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal Corrientes? ¿Cómo te trata, Corrientes? Ayer con mucho calor, hoy está más fresco. Cambió totalmente. Sí, siempre 40 grados. Y yo hoy, cuando no estoy en Corrientes, extraño el carnaval correntino, así que muy contento de estar acá. Bueno, y es importante contarle también a la gente que aún no lo conocía, que Matías ya tiene una experiencia en el carnaval de Corrientes, porque estuvo trabajando con la otra grande, que es Sapucay, de Corrientes Capital, y en un desafío muy lindo, el Santo Cambá, una historia muy, pero muy linda que quedó grabada en todos los correntinos y en el país. Y ahora un nuevo desafío y gran desafío, ¿por qué? Pues tiene que cambiar prácticamente toda una historia. Araverá viene de una estructura de muchos años, y esto con todo respeto a la gente que estuvo antes y respeto muchísimo a los distintos coreógrafos, desde antescena para adelante, de Godofredo San Martín, los respeto a todos, pero venía con una estructura, tanto de diseño como de coreografías. Ahora la idea es un poco cambiar esa onda. Ese es el desafío que tiene Matías. Sí, 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 totalmente. Te cuento que también estaba en el circo. ¿En el circo de Sapucay? Arranqué y fue mi primera experiencia de carnaval, y la verdad que fue un crecimiento enorme haber estado en Sapucay, porque es el carnaval que aprendí, que mamé. Y estoy feliz de estar a la Verá por esto que te contaba. Los dos años que no estuve en Corrientes, extrañé mucho el carnaval correntino, que es único. Uh-huh. Y con una propuesta que es un desafío no solamente para mí, sino para todo el equipo que se sumó nuevo, y para los comparseros y para la gente que ya formaba parte de la Verá de siempre. Marcelo Irala, Martín Penayo, Mario Zorrilla. El renovarse, que es realmente un desafío. Araverá es la multicampeona, una comparsa infalible que tiene sus fórmulas como toda comparsa. Lo que está pasando, y que es normal, es que hay veces que hay que cambiar las fórmulas para poder tener resultados nuevamente. Totalmente, hay que renovarse. El poder renovarse es también una capacidad que es valorable. En el buen sentido de la palabra. Sí, inclusive Matías, futbolísticamente, cuando ya te adivinan la estrategia, uno tiene que cambiar la estrategia porque el rival ya conoce cómo vas a jugar. No hablemos de la selección argentina. No, pero de River siempre es más divertido hablar. Escuchá, me mató. Bueno, escuchame una cosa. Sos director.
Sí, 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 soy director y actor. Y actor, director sí. Y actor. Bueno, vamos a conocerla a Maya, que es la responsable. ¡Qué responsabilidad, pobre Maya! Yo ayer cuando hablaba con ella, cuando le hacía la nota y le iba tirando algunos datos, comenzó a temblar. Yo me di cuenta que comenzó a temblar. Pero bueno, vamos a ver la nota. Maya va a estar encargada de la coreografía, nada más y nada menos que del show, en el escenario Mario del Tránsito Cocomarola, un escenario imponente, donde el puntaje en ese escenario del show es fundamental. A veces el puntaje de la coreografía en el show cambia el destino final de la comparsa. Así que vamos a ver la nota. Bueno, Maya Roldán, rodeada de comparseros nada más y nada menos que la más grande del país. Una prueba de fuego, Maya, porque bueno, sos de Santa Fe, por primera vez vas a coordinar la coreografía del escenario en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola con Araverá. ¡Vamos! ¡Suena hermoso! Un desafío muy grande, la verdad que estoy muy contenta de conocer a todos hoy. Se vive una energía hermosa, hermosa. Me imagino cuando estén todos, cuando podamos entre todos como reunir todas estas ideas que tenemos, va a ser algo hermoso, estoy muy contenta. Bueno, la coreografía de escenario en el anfiteatro Cocomarola presentando y desarrollando un tema, por ahí se entra a jugar con la combinación de los colores, la combinación de los espaldares y los colores para que dé un toque homogéneo en cuanto a la coreografía y realce con el tema de las luces. Todo eso se tiene en cuenta. Es decir, que ya estuviste viendo videos. La verdad que sí, como que mientras Mati, que es el que se contactó conmigo, me iba contando, como que íbamos agregando puntos. Bueno, si es carnaval, bueno, hay vestuario que tal vez no es tan movible, hay pantalla. Bueno, y así un montón de puntos que hay que como que unir y bueno, y estamos dispuestos a lo que más me gusta y me parece que va a estar bueno es el trabajo en equipo, tanto con Mario, con Mati, que ellos me vayan contando, tener toda la información a disposición para poder ir avanzando. Bueno, la verdad es un gran equipo, es una gran familia, un gran equipo, por algo es la más grande del país. Y no te van a dejar sola, obviamente que no. Ahora te van a tirar de la oreja. Ay, pero por favor, tiremos todo para adelante. Yo tengo, no una camiseta, un camisón de Araverá, así que junto con mi asistente Magdalena del Río estamos muy contentas de estar acá y Maya, Adelardo. Bueno, Maya, no te quiero asustar, esto es nada más que un bautismo. Tu experiencia, contale a la gente de Corrientes la experiencia que tenés en cuanto a carnaval y cómo vas a volcar tu experiencia en el anfiteatro Cocomarola. Bueno, me da vergüenza esta parte. Bueno, yo vengo del palo del folclore, así que hice mucho en cuanto a lo que es grupal, dibujos grupales, coreografié, bailé. Y bueno, también ahora este año trabajé como coreógrafa, hice Aladín en el Teatro Gran Rex y Simona en vivo en el Teatro Luna Park, dos tremendos desafíos también. Con gente muy profesional, muy hermoso y bueno, y también cuando era chica bailé en una comparsa de Santa Fe y me apasionó, amo lo latino, amo lo popular del pueblo, lo que quiera decir el pueblo, me parece que es algo muy genuino, muy puro y que si ellos lo sienten como pasó hoy, vamos a ir muy bien, conectando muy lindo. Lindo. Bueno, a ver, ¿por dónde viene la pasión popular? ¿Sabalero o del otro lado? Tatengue, sí. Tatengue, vamos. Bueno, ¿cómo es tu conexión con los chicos, con los integrantes? Hoy nos conocemos, hoy los estoy viendo y veo muchas ganas. O sea, sus caras, ya hicieron tres pasadas, si no me equivoco, y las tres están... Me imagino cuando se pongan el vestuario, con el contacto con la gente cerca, que eso amo. Me gustaría estar con ellos en ese momento. Pero, ¿vos ya viviste el carnaval de Corrientes en la avenida? No, que Dios me ayude. Bueno, prepárate con la adrenalina porque a mil. Dios, me va a dar algo.
Bueno, te deseo todo lo mejor, éxito y nos volveremos a encontrar en el transcurso de este carnaval. Dale, muchas gracias. Gracias por estar acá. Espectacular la nota, pero yo le quiero anticipar algo a tu ayudante, a tu asistente, a la miembro de tu equipo. No sé si vos, él no te contó nada, pero yo te voy a contar porque soy buena persona. Cuando terminan los cursos en Corrientes Capital, se hace un operativo cerrojo, el coreógrafo que pierde no puede salir por unos meses de acá. Así, bueno, sí, vos preparate para eso. No le vamos a meter más miedo, pobre Maya, está a full con esto, está muy enganchada. Sí. No, y aparte, un poco ella contaba. Claro. Realmente, cuando a mí me dieron la posibilidad de elegir mi equipo, yo sentía que Maya era la ideal, porque no solamente es una bailarina al carajo, este año tuvo experiencias enormes como montar un espectáculo en Gran Rex, sino que tiene el perfil humano y las pilas que van a hacer que se contagien los comparseros. Claro. Que eso, ¿sabes qué es clave? Lograr contagiar al comparsero es indispensable para que te sigan y te acompañen en un proyecto. Y Maya tiene todo eso. No, y aparte tiene se la puede ver, se la puede sentir, esa frescura, esa simpatía que necesita un coreógrafo para transmitir a sus bailarines, a sus dirigidos, ¿no? Bueno, mientras vamos viendo las imágenes de lo que fue anoche, el ensayo previo, que ya ahí nuestro director nos va a contar. A los chicos, que los chicos ya le responden, porque nosotros lo vemos en el ensayo de corso, cómo los chicos siguen a Delardo. Para nosotros era muy importante sumarlo a nuestro equipo de show, porque era tener alguien que ya tiene la camiseta de Aravera puesta antes que nosotros. Claro. Ahora le vamos a preguntar a Delardo, ¿dónde viene? ¿De Arápora o de Zapucay, de San Martín? Pues son bravos ahí, son bravos. Ella sí por ahí igual. ¿Y así por ahí? Una comparsa muy fea, esa es la verdad. ¡Qué va! Y bueno, otra cosa que también es bueno contarle a la gente, ¿no? Es el tiempo que tienen para ensayar distinto tipo de danza es importante. No es lo mismo explicarle a un bailarín, decirle hacer un jeteán tourná, hacer un, por ejemplo, que hacer este paso, por ejemplo, una cosa así, ¿no? ¿Se dirige mejor o no? Digo. Sí, pero nuestro trabajo, a ver. El carnaval de Corrientes es un carnaval que no es de profesionales, es de apasionados. De apasionados. Entonces nosotros trabajamos con eso. No se puede explicar. No, trabajamos con gente que es apasionada. Y eso ya sirve, ya está. O sea, ahí Maya ayer hablaba de las 3D. Y una de las 3D, diversión, disciplina y decisión. Y la pasión te lleva a tener decisión de elegir dónde estás. Entonces ya con eso nosotros trabajamos. El resto, la técnica, todo lo demás, ayuda obviamente. Pero bueno, es el desafío nuestro de cómo poder lograr un espectáculo profesional con gente que a lo mejor no tiene la técnica. Cómo lograr sacar lo mejor de cada uno. Sí. Bueno, vamos a conocerlo a Adelardo Ojeda. Estuvo en varias comparsas del interior de la provincia. Conoce el carnaval de Corrientes. Y estuvo en San Martín, una tierra chaqueña donde el carnaval es la misma pasión que aquí en Corrientes Capital. Inclusive, algunos años se suspendió el carnaval por problemas, tremendo problema de pelea y todo eso, por los fallos. Pero es muy apasionado. Él va a estar ahora a cargo de los pasos de avance en la pista de Aravera 2019. Vamos a charlar con él. Adelardo Ojeda es el coreógrafo de avance, de pista y asistente en la coreografía del anfiteatro. Exactamente, sí. En la coreografía de corso yo soy el coreógrafo y en la coreografía de show asisto, exactamente. Adelardo, ya tenés experiencia de otras comparsas, ¿es la primera vez que estás acá en Aravera? No, he trabajado, yo hace 14 años que hago coreografías para comparsas, he trabajado en el interior de Corrientes,
He trabajado en Esquina, trabajé en Bellavista, he trabajado en Montecasero y es el segundo año que me toca estar acá en El Averá. El año pasado estuvimos y esta es la segunda vez. ¿En Esquina en qué comparsa estuviste? En Esquina estuve en Yaciberá. Yaciberá, la luna brillante que cumple 50 años. Sí, así que le mando un abrazo y un saludo enorme a toda la gente de allá, que es un carnaval muy, muy cálido. Bueno, ¿cómo vas a ir implementando eso? ¿Cómo es tu conexión con los chicos? ¿Van captando la onda? Porque le vas a poner una onda nueva seguramente. La idea justamente es esa, es cambiar un poco la dinámica de las coreografías. Mi trabajo es hacer coreografías mucho más lineales. La idea es encontrar una homogeneidad en el avance, que ellos puedan transformar estas herramientas de la danza para poder ir avanzando paulatinamente y que no sea un correr en el corsódromo. Por ahora lo vamos llevando bien, hemos hecho 4 o 5 ensayos, ya terminamos casi el 20% del repertorio y es bueno, el trabajo es bueno, es bueno. ¿Qué cosas nuevas vas a poner, por ejemplo? La idea de este año es hacer énfasis en lo que es puesta en escena, el ítem nuevo que hay en el reglamento. Entonces la idea es contar en el pasaje de la comparsa en el corsódromo, ir contando pequeñas historias, ir generando pequeños conflictos, pequeños enfrentamientos, todo esto bailando y a la vez avanzando, que es la complicación. Es muy difícil al lograrlo porque tenemos casi 700 metros y hay que mover una comparsa tan grande como El Averá. Pero la puesta, el mayor esfuerzo es eso, las puestas en escena este año se van a ver en todo el corsódromo. ¿Es exigente la gente de El Averá? Sí, es exigente en todos los sentidos. Pero eso es bueno también porque nos ayuda a nosotros a no estar cómodos. A mí me gustan los desafíos. Y El Averá es constantemente exigente, desde la música, desde la coreografía. Cuando preparás algo y venís y pensás que te va a tomar 2 o 3 ensayos y te toma solamente un ensayo y te quedás sin recursos para el ensayo siguiente, es bueno, es positivo porque los chicos son buenos bailarines, sí. Lindo. Adelardo, te deseo todo lo mejor y nos vamos a seguir encontrando en este carnaval. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes y nada, un abrazo enorme al pueblo correntino que me recibe por segundo año. Qué lindo, felicidades. Gracias, gracias. Qué lindo. No sabe lo que le espera también a Abelardo. Donde entró a fallar un paso, mamita querida. Bueno, es lindo saber, Matías, cómo te llevas con los chicos, con los integrantes de la comparsa. Porque debe ser, para que todo salga bien, para que haya orden, debe haber disciplina. Sí, sí, yo creo que el desafío más grande de nuestro lado es encontrar el equilibrio entre no olvidarnos que es carnaval, que se tienen que divertir, que el comparsero no recibe nada más que estar en la comparsa de sus amores, porque todo lo contrario, pone plata, pone tiempo. Entonces, eso hay que nunca olvidarse, que el comparsero no gana, no es un pago, no es un rentado. Entonces, hay algo de eso de que hay que asegurarle la posibilidad de divertirse y pasarla bien. Y a la vez, estamos en una competencia, todos queremos sacar un producto bueno a la calle, y para eso se necesita disciplina y trabajo en equipo y valorar el grupo por sobre lo individual. Entonces todo eso hay que lograr ponerlo en balanza. En este caso a mí siempre me toca ser el malo, que es un rol que me gusta asumir porque soy el que le toca poner los límites. Quien no puede entrar a show porque se fue mucho tiempo de vacaciones y no llega a ensayar. Y todas esas cosas que a la verdad en un momento es áspero, es duro, pero después es también cuidar lo colectivo y el producto que queremos sacar. ¿Cuál es el momento de la evaluación diaria? ¿En la cena, en el almuerzo? ¿Cuántas horas por día te sentás a hablar con tu equipo? No, yo creo que es momento a momento y sobre todo es en el momento. Porque uno en el momento ya se da cuenta porque vas vibrando qué funciona, qué no funciona, o se te prende la lamparita y decís, hay que agregar esto. Después sí, obviamente, compartimos mucho tiempo juntos, entonces tenemos la posibilidad de hablar mucho. Y eso es cuando decantan las ideas, pero si se puede cambiar algo en el momento, hay que cambiarlo en el momento, no esperar a que se... Es como estar todo el tiempo midiendo y sintiendo cómo está eso que uno está trabajando con el comparsero. Claro. La embajadora nacional del carnaval, Victoria Dijoux, estuvo durante todo el año haciendo actividades representando al carnaval correntino en el país y en toda América Latina. Nosotros hablamos con ella. Vamos a charlar, por favor. Bueno, ahí estamos viendo la figura del carnaval correntino, del carnaval argentino.
porque es la embajadora, Victoria Diyu es la embajadora del Carnaval Correntino. Así es, soy la embajadora nacional del Carnaval edición 2018, así que estamos a full acá con los ensayos de Araverá, Rapsodia Nocturna, que se viene un gran 2019. ¿Qué te tocó hacer durante todo este año que fue bastante largo y mucho carnaval de Corrientes por todo el mundo? Así es, bueno, junto al embajador estuvimos por todo el país, por Mendoza, por Santa Fe, por Córdoba y por todo el interior de la provincia de Corrientes, vendiendo lo que es el Carnaval de Corrientes y la Fiesta Nacional del Carnaval, que es importantísimo para la promoción y para invitar al turismo, por supuesto. Totalmente. ¿Qué te pregunta la gente, por ejemplo, que está alejada del carnaval? La gente de Capital Federal, la gente de Buenos Aires, de otras provincias que no tiene, que no siente el Carnaval de Corrientes, ¿qué es lo que te pregunta? ¿Qué quiere ver? ¿Te ve vestida? ¿Y qué te pregunta? Bueno, primero que nada se acerca por los trajes, porque viste que nosotros tenemos vestuario de lujo totalmente artesanal, único en el país. Nos preguntan de qué está hecho esto, la pluma, se sorprende porque nos pagamos nosotros los trajes también, y ahí nos preguntan sobre los lluvios de comparsas, qué son, qué hacemos en el corso, qué se distingue nuestro carnaval al de otros, por qué somos la capital nacional del carnaval. Todas esas preguntas también, bueno, junto a dónde queda Corrientes, cómo llegamos, la fecha del carnaval, qué se puede comer dentro del corsódromo, así comidas típicas como el chipambocá y demás, así que preguntan de todo y estar altamente interesados en el carnaval. Es más, en la FIT de este año, en la Feria Internacional de Turismo, lo que más preguntaban era por el carnaval. Victoria, ¿seguís en Araverá? ¿Seguís por más? ¿Cómo venimos en esa parte? Y no, ahora en este 2019 me toca un lugar bastante privilegiado también en la comparsa. No soy la bastonera porque ya lo fui en el 2018, así que decidí ir un poco más alto ahora, vamos a estar un poco más elevadas en el primer bloque, así que eso... ¿Carro de destaque? Carro, así es, carrito, carro. Un anticipo, a ver cómo, a ver, de qué colores por lo menos, a ver, un color, dorado, plateado. Bueno, en cuanto a mi traje represento al sol. Dorado. Que más o menos voy dorado, naranja, amarillo, cobre, esos colores. Y mi carro no puedo adelantar mucho porque me asesinan acá mi comparsa. Bueno, está bien. Pero, por ejemplo, otra cosa que quiero que sepa la gente de Corrientes, la música con la que va a contar Araverá este año, ¿te gusta a vos? ¿La eligieron entre todos? ¿Es música actual, de moda? Contale un poquito esa parte. Bueno, en cuanto a la música, la elige la comisión directiva junto al equipo artístico de Araverá. Y me comentaron más o menos que va a tener mucho pop, mucho reggaetón, así bien pum para arriba la música, además de las clásicas marchas que ya son de la comparsa en sí. Así que estamos bastante entusiasmados por esta nueva Araverá que se viene. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Qué bárbaro, qué lindo, ¿no? Me preguntaba recién para qué tenés eso ahí. Estaban bailando recién los chicos. Bueno, Matías, estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy. Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas venido con tu equipo a charlar, a contarnos y a estar en contacto con nosotros y con el pueblo correntino. Tu deseo acá en Corrientes, de acá hasta la primer presentación de Araverá. No, primero agradecerlos a ustedes por haberme invitado. Siempre me gusta porque es una manera de acercarle cómo vamos a trabajar y el tema que vamos a contar a la gente para que la gente se vaya apropiando. Entonces les agradezco la posibilidad de venir. Y el deseo es el de todo el arabracero, lograr sacar un producto que nos enorgullezca, que identifique la esencia de Araverá, pero que a la verdad sea nuevo, distinto, fresco y obviamente poder quedarnos con el campeonato 2019. ¿Qué sentís cuando escuchás la marcha de Araverá? Y es raro porque yo siempre, al haber estado en otro lado, sentía la marcha de Araverá como algo ajeno. Pero ahora la verdad que tiene que ver con estar con la gente y la gente te contagia lo que se siente. Entonces ahora cuando escuchás la marcha, me pasó en la presentación, cuando me presentaron y tuve que hablar, la verdad que uno está emocionado porque es como vive el comparsero el carnaval. Y eso, salvo que seas muy frío, no te puede ser ajeno. Entonces, nada, me está contagiando el mismo comparsero de Araverá, una pasión muy grande por Araverá. Pero bueno, es la pasión que tienen todos los correntinos por su carnaval. Y ahora ya sí, cuando escucho Araverá solo, se empieza a producir lo que se tiene que producir. Y es la única manera de trabajar, porque si no trabajas con pasión y con la camiseta puesta de la comparsa que te toca defender ese año, no se puede. Sirve. Acá los chicos vinieron todos con los buzos, la camiseta de Araverá, las chicas, los ayudantes, todo el equipo tiene la camiseta puesta. Qué lindo.
Gracias, Matías, por visitarnos. Gracias por estar. Tener otra ayudante que está en el equipo que no la presentamos todavía. En Mago del Río. Y está bueno porque lo vamos a charlar en otra oportunidad ella. ¿Cómo se llama? Mago del Río. Así que es de acá, de Corrientes, ¿no? No, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Son compañeras con Maya de Lali Espósito. Son bailarinas de Lali Espósito las dos. Ahí podemos pasar. ¿Conocí el carnaval de Corrientes? No, no mucho. Bueno, ya va. Ya lo vas a conocer. Bueno, mañana vamos a estar con Eduardo Sibori hablando un poco de la fiesta nacional del chamamé. Y hablando de la fiesta nacional del chamamé, hablamos con los Aloncitos, en este caso con uno de los integrantes, con Ariel Báez. Ariel invitó a Lucas Subu para estar en la fiesta nacional del chamamé. Metacumbia. Y hubo por ahí a los tradicionalistas del chamamé, no le gustó, pero cómo. Pero hay que ver lo que presentan en el escenario. Para eso hablamos con Ariel. La fiesta del chamamé, Ariel, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que muy contentos, terminando un año realmente lindo para los Aloncitos, con muchísimo trabajo, con muchísimos objetivos cumplidos y bueno, haciendo un balance de este 2018 y también ya pensando en lo que tiene que ver con el año que viene, con este 2019, que se viene con una apertura para nosotros en la Fiesta Nacional del Chamamé, en la que vamos a compartir el escenario con Lucas Hugo, con quien estuvimos ya en nuestra peña cantando juntos, cantando chamamé. Y bueno, una apuesta nueva para esta versión del chamamé de la humanidad, de esta Fiesta Nacional del Chamamé, que bueno, que se trae con muchísimos artistas, una edición más de mucho éxito. Así que muy contentos de poder compartir el concierto con Lucas, que es un gran amigo, es un gran artista internacional y que viene nada más y nada menos a Corrientes a cantar chamamé, así que creo que es muy importante. Ariel, esto causó un revuelo entre los tradicionalistas. En la peña, bueno, es una cuestión especial, privada, pero ahí ya llegó el comentario y la crítica de algunos. Yo quisiera que le explique el porqué y cuál es el fondo en realidad de esta intención. Mira, yo creo que nosotros, particularmente hablando desde el punto de vista de la carrera de 33 años de los Aloncitos, creo que nos hemos encontrado con muchísimas situaciones de estas, de haber recibido críticas, sobre todo cuando uno trata de innovar y trata de generar cosas nuevas. Siempre es difícil que las personas, el resto de las personas, puedan asimilarlo de una manera natural. Nosotros siempre hemos tomado decisiones con los Aloncitos de innovar y de generar cosas nuevas, digamos. Y creo que el resultado que nos ha dado está a la vista, digamos, después de 33 años de carrera con los Aloncitos. Hemos cosechado una cantidad de emociones y de cariño de la gente que nos ha de alguna manera reconocido y avalado esas decisiones que hemos tomado. Uno, cuando invitamos a, por ejemplo, a Nocheros a ser parte de esta Fiesta Nacional del Chamamé en el año 2015. Primero fue criticado, después se enamoraron todos del evento. Por eso fue muy criticado, cómo van a venir Nocheros a cantar chamamé si no entienden nada, que esto es lo otro. Bueno, después del show con 18.000 personas en el anfiteatro, resulta que ya los Nocheros eran más chamameceros que nosotros. Y después terminamos grabando un disco que termina ganando el premio Gardel a mejor disco de folclore y nada más y nada menos con un título fuertísimo: Aloncitos Nocheros, chamamé. Y bueno, son esas cosas que de alguna manera a uno le va fundamentando estas decisiones que se van tomando y uno tira para estas críticas que son sin fundamento, obviamente, y son críticas de algunos mezquinos con la música del chamamé, sin dar nombres y sin de alguna manera polemizar. Hay gente que no piensa en el chamamé y que piensa solamente en el kiosco de cada uno. Los Aloncitos siempre hemos pensado en lo que es mejor para el chamamé y lo que es mejor para la provincia. Yo creo que el traer artistas internacionales a que vengan a cantar chamamé me parece que realmente nos suma.
y obviamente creemos que estamos en el camino correcto, digamos, y que el festival, no solo los Aloncitos, que el festival del chamamé está en el camino correcto. Y los últimos, las últimas 15 años de ediciones del festival lo han demostrado de esa manera. Ariel, ¿cómo va a estar armado el repertorio? ¿Ya están preparándose? ¿Están ya compartiendo pistas y todo eso? Sí, justamente, en estos últimos días, porque justamente estamos ya en estos días de tomarnos vacaciones, un par de semanitas de vacaciones para ya volver y arrancar la gira con los festivales de verano, justamente estábamos haciendo las maquetas ya de los temas que vamos a hacer con Lucas. Ayer justamente hablábamos con Lucas y ya me pidió todas las canciones, se las estamos mandando en estos días, cosa de que él pueda estudiar las letras, estudiar las canciones, y Lucas va a estar en Corrientes un par de días antes de ese jueves 17, que va a ser donde vamos a presentar ese concierto con él, con realmente lindas sorpresas y canciones muy... muy especiales para los correntinos. Así que bueno, él se va a venir el 15 de enero y vamos a estar ensayando un par de días antes lo que va a ser el show. Así que te pregunto la otra parte, ¿cómo lo tomó él, digamos, cuando vos le dijiste venite a la fiesta del chamamé con nosotros? Mirá, yo cuando tocamos en La Peña en diciembre del 2017, cantó con nosotros, me acuerdo, A Mi Corriente Esporá y creo que fue Puente Pessoa, cantó con nosotros, y la verdad que él le encantó esto de poder disfrutar el chamamé. Bueno, en La Peña los chicos disfrutaron mucho de haber compartido el escenario con él, y en ese entonces, cuando bajamos del escenario, le dijimos, che, estaría bueno poder hacer un repertorio con más canciones, con más chamamé, y poder estar en la fiesta. Y él me dijo, a mí me encantaría. Para mí es un sueño poder estar en la fiesta del chamamé. Y bueno, ese sueño se cumplió cuando nos juntamos con el presidente del Instituto de Cultura, con Gabriel Romero, y le digo, bueno, mira, hay un interés de nuestro, de los Aloncitos, poder compartir el escenario con Lucas y cantar unos chamamés, así como lo hicimos en La Peña, pero con un show más preparado. Y bueno, y Gabriel nos dijo, bueno, métanle para adelante, que es un espectáculo interesante. Y bueno, y ahí hablo con Lucas, estuvimos buscándole las fechas y bueno, pudimos combinar. Nosotros estamos al otro día en Tucumán y él está al otro día en La Rioja, o sea que pudimos encontrar la fecha justa para estar el 17, jueves 17, en la Fiesta Nacional del Chamamé. Así que con muchísimas expectativas y muy contentos de poder recibir a un gran amigo y a compartir. Uno es orgulloso de nuestra fiesta, y como correntinos somos orgullosos y queremos compartirlas con todo el mundo. Así que esto de generar esa apertura es muy importante. Qué lindo. Ariel, que tengas buen año vos y todos los muchachos. Muchas felicidades y, bueno, felices fiestas. Bueno, felices fiestas para ustedes también. Muchas gracias por la entrevista. Y, bueno, seguramente nos vamos a encontrar en este 2019 con más encuentros, y seguramente nos vamos a encontrar también en la Fiesta Nacional del Chamamé. Así que a disfrutar. Feliz año para toda la gente. Feliz Navidad. Y que nos encuentre más unidos que nunca este 2019. Así que gracias por esta entrevista. Bueno, muy bien. De esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy. Volveremos el próximo martes nuevamente con una entrega similar. Acá nos llegan algunos mensajes. Dice, hola Agustín, felicidades y felicitaciones por el programa. Sigan por San Juan. Somos de la Barra Brava de Zapucay. Lo esperamos a los chicos de Garavera. Bueno, mensaje para los chicos. Bueno. Nos vamos. Hasta el próximo martes.